Además, de verdad, Joaquinito, ¿alguien se ha pillado el hacen para el hacen para PC? Joder, ahora sí empieza lo chungo, compañero. Ahora sí empieza lo chungo porque ahora empieza, digamos, el modo de verdad, que es donde tienes que subsistir o aprender a vivir sin nada. Sí, es a lo Chuck Norris. No entiendo cómo, por ejemplo, no está como el con el Wolfenstein con un brazo metálico, con una pierna de palo o algo así, ¿sabes? Porque no te le están pegando palos en el carnet de identidad desde que salió, ¿sabes? Dos botiquines, muy bien. Los botiquines. Uy, ahí hay gente. No. Los botiquines tienen tamaño de una caja de cerillos, ¿sabes? Escucho gente. Ah, no, es una máquina, es una. Ah, no, parecía que era. No, no, son molinos. Son molinos, vale. Venga, vámonos para adelante. A ver si conseguimos un arma. Hay gente, hay gente. ¿Cuál, Zartin? Vale, por aquí parece. Bueno, pues vamos para la cloaca. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué, tío? ¿Qué debería de leer? ¡Uépale! ¡Ay! Cuidado que te lesiona. Vale. Una bombilla apagada. Aquí no hay nada, tío. Vaya, vaya pestiño. ¿Por qué hay tanta bombilla, tío, y puede apagarla, loco? No entiendo la finalidad de eso, tío. Aquí tiene que haber alguno muerto por el enemigo. Los malditos vigilantes han entrado. Los operarios están acabados. No apartes el arma de la cobertura. Si algo asoma por aquí, dispara. Y le habrán echado algo, ¿no? ¿Qué es ese ruido? Cuéntame, cuéntame, Zartin, no tengo ni idea, tío. A ver dónde narices. ¡Oh! Habría que enviar un grupo a cerrar las salidas. ¡Atención! La plataforma se está accionando. Esa gente iba automáticamente para la calle. Es lo que hay que hacer, limpieza, tío. Ahí antes me deberían de haber visto. Claro, ya está. A su casa. Eso es así, tío. Si no hay respeto. Si no cierras la boca, te vas de cabeza a la fosa. Ahora escúchame. Si sales de aquí, no nos andaremos con tonterías, ¿vale?
Muchísimas gracias, es que de corazón, tío, por dejarme el ojo, tío. Se agradece de corazón, tío, que me dejes ahí el ojazo. Ya, os lo digo mil veces, tío, y no me voy a cansar de agradecerlos, tío. Ah, entró esta mañana. Entró esta mañana, Voltios, tío. Es que no sé cómo han entrado gente así, tío. No entiendo, de verdad. Sí, esta mañana entró, creo. Esta mañana entraron dos o tres nuevos. Y creo que ese era uno de ellos. Qué asco, tío. Dios mío, estaba gritando por ti. Estoy gritando por ti. Has venido a por ella. ¿A por ella? Vale. Ah, vale, que voy a rescatar a mi mujer. Te ayudaré. Por fin Eso es, tío. seré de utilidad. Eso es, loco. Vale, llevaron a la chica ante el jefe de la base para interrogarla. No puedo llevarte a la entrada principal. Hay muchos guardias, pero podríamos colarnos por la parte trasera. Vale, pero dame Vamos, algo. no te precipites. Pero dame algo, Si compañero. quieren, estamos acabados. Vale, es un modo. Ahora primero un modo silencioso. Espera. Vale, a ver. Será mejor que evites las luces. Que sí, tío, pero que necesito algo, joder. Ve hasta el cuadro eléctrico y desconéctalo mientras yo no distraigo. ¿Cómo que no me precipites, loco? ¿Y cuándo voy? Sí. Estoy agachado ya, compañero. ¿Ves esa escalera? Vamos. Ahora intenta llegar hasta ella. Gracias, loco. Gracias, máquina. Mantente cerca de la pared. Yermak, ¿eres tú? Ah, porque aquí no me ven. Vale. Ven aquí y ayúdame a arreglar esto. Sí, señor. Ya voy. Vale. Me gusta, ¿eh? Me gusta el enfoque que le están dando de silencioso y tal al principio y de Survivor. Me gusta. Zartin, cuéntame, tío. No, he leído nada, tío. Estoy esperando que me cuentes, loco. Y ya te digo que es que mil gracias por el ojazo, tío. Mil gracias de corazón. Y a Giotto y a Clouser. Puedes hacerlo con sigilo. ¿Ya vuelto a saber algo de los trabajadores que enviaron a reparar esa ¿Qué andas farfullando? No es asunto tuyo. Se puede ver que hay algo que no tiene nada que ver con el equipo y algo de la gente de otra manera. Bueno, Ah, Yermak, te queda poco. Po Ceja. ¿Qué haces, loco? ¿Ahí qué hay? No hay nada. Quiero lootear algo, compañero. Quiero lootear algo. A lo largo de pues, toda la historia del canal. Venga, compañero, ábreme. Ya os contaré, ya os contaré. A buen precio, a muy buen precio. Cuando digo gratis es que es a buen precio, me refiero, señores. Me refiero. Cuando digo gratis es comparado en el precio que tiene, pues hay un par de links muy buenos, interesantes, que hay muy buena oferta de. Muy buena oferta del metro. Del metro. Muy buena oferta. Y cuidado con subirlo. ¿Con subirlo qué, compañero? Si yo ahora mismo tengo permiso con Hacen y todo de subirlo. Es decir, Hacen. Hacen ahora mismo está. Están ahí dentro de pelea. Hacen. Se puede subir hoy. Yo tengo acceso anticipado por Origin Premium.
Pues sí, pues ya se puede jugar. Pues ya lo vamos a jugar nosotros ahora en una hora más o menos, cuando llegue Clouser. ¿Estás herido? Cuando llegue Clouser, cuando llegue Kurber, joder. Le pega a mi mujer el hijo de puta, tarado. O toma, perro. Hay un libro, joder, quiero cogerlo. ¿Dónde está? Y que ellos nos oigan a nosotros. ¡Mierda! ¿Has oído eso, tío? Te regalan 1000 monedas para Apex, así que merece mucho la pena. Es lo que te van a valer las 1000 monedas. Este mes es muy recomendable pillar Origin Premium. Toma. Los guardias estarán aquí enseguida. No dispares. Estoy con él. Sí, está con nosotros. Joder, no vea, tío. Madre mía. Nada más que ganáis cuando jugáis sin mí, cabrones. Vámonos. Vamos, vamos, vamos. Lo dejaron ahí. Como si no lo fuera, pero dámelo. Hay que irse antes de que se recupere. Ay, jugaste con pequeña langosta, no me jodas. Atravesad el patio sin ser vistos y tomad la puerta de los guardias. Aquí, deprisa. Vamos. Está muy rota. Está muy rota la triple take. Tenía una. Creo que te lo contaré luego. Espero. Tenía una hija o algo y. O una mujer y la han. Vámonos, compañero. Veo al enemigo. Dame impulso. Vámonos para arriba. Apenas veo nada con esta ventisca. Pues dale al L1. Si le das al L1. Indicador de visibilidad, Artyom. Te limpia. Voy a mirar por aquí abajo, ¿vale? Si hubiera algo interesante. Ay, Dios mío. Ah, vale, que ella me cubre desde arriba. Pero yo tengo que ir por abajo. Hostia, qué bueno. Ay, Dios mío, tengo miedo. Buena creadoresa. Helloder, bienvenida. Bueno, entiendo que bienvenida. Si es usted bienvenido, pues bienvenido. Dígamelo para... Muchísimas gracias por ese pedazo de follow. Ahora tiene licencia para banquear. Exclamación sorteo, ahí estamos. Un sorteito... No sé por dónde coger, tío. Un cuchillo, yeah.
Hubo un cortocircuito en la segunda estación. El noroeste estuvo expuesto durante días y se podían oír las señales del exterior. Eso significa que ellos también podían oírlo. Tuvimos suerte de que lo arreglaran pronto. ¿Y qué eran esas señales? ¿Qué podías oír antes de que se volviera a la luz? ¿A Washington? No sé, vamos a ir así. Es verdad, porque está silenciada, es verdad. No me han podido ver, ¿eh? No me han podido ver, qué falso, coño. ¿Ha metido a quién, compañera? Compañero, que te estoy esperando para ti. Que ya termina el centrifugado, compadre. Ah, corre. ¿Qué dice, cabeza? A ver si terminamos esta parte y le pegamos ya, ¿vale? Darme 5 minutillos, bro. ¡Para acá, ven para acá! ¡Oh, shit! ¡Pam! Todo lo que podamos quitar de a cuchillo. Bien quitado está, ¿vale? Vale, perfecto, tío. Pues ahora tú me avisas, ¿vale? Yo ahora sé que tú estás por ahí e intentaré no avanzar mucho, aunque vamos a lootear. Vamos a lootear bastante. ¿A dónde hay que ir, fiera? Hay que ir por aquí arriba, sí señor. Vale. Como un pavo para darle, ¿no? ¡Cuántas cuchillitas! ¡Dame ahí! Y un filtro, joder, qué bueno. Pues, Kurber, pásate, tío, por el canal de Zion, que creo que está abierto, y dile que tú ya estás en 10 minutillos, ¿vale? Pásate y dile que tú ya estás listo en 10 minutos, porque él también se venía al multi, tío. Vale, ahora mismo estoy de munición hasta arriba. Muy bien. Chloe le dice. Vale, pues ya he hecho un looteito ahí, interesante. Voy a mirar si hubiera algo aquí, que no hay nada. Ah, que tengo tierras. ¿Cómo me quito la máscara? La pregunta del millón es cómo me quito la máscara, compañero.
Ahora sí, dejándolo pulsado. Nos quitamos la mascarita. ¿Todo bien? Un libro. Vamos a coger un libro. He venido a hablar de mi libro. Vale, pues ahora acercaros y por favor que alguien le diga. O Curve el mismo que se acerque y le diga aquí yo, que ya estoy cabeza. Que reventamos ya. Vale, ahora mismo vamos de luteo sobradísimo. Miedo me da, miedo me da. Cambiamos a silenciosa. El problema es ese abajo para abajo. Indicador de luz. Es que no entiendo eso que coño es, la verdad. Te digo que he oído un ruido detrás de la puerta. Ahí fuera no hay nadie, esto seguro. Es la puerta al exterior. Así que solo pueden ser los vigilantes. ¿Y si son los atacantes? Vamos para abajo. Poco a poco, Poco. ¡Ay, este es mío! Este es mío, este es mío, este es mío. ¿Qué diablos es esto? Hay que avisar a mantenimiento. Grupo B. Tú ya, compañero, va a avisar a poca gente, Grupo A, compruebe la zona del aerogenerador. Ya usted. Usted ya va a avisar. Usted ya va a avisar a poca gente. Hay mucha luz, tío. Grupo D, vuelvan a la sala del generador. ¿Qué te pasa hoy? ¡Ay, Dios mío, que está ahí! Madre mía, con el crack maga. Madre mía, con el crack maga, compañero. ¿Cómo utiliza el crack maga el Artión, Vale, pues avisarle, tío, decirle eso, ¿vale? Que yo estoy terminando ya. En cuanto termine esta zona, lo dejo. No hay mucho tiempo antes de que vuelvan. Voy a la locomotora. Ya debería estar lista. Pero yo quiero lootear. Y acciona la plataforma. Pero si quiero lootear, compañero. Está ahí todavía,
Sí. No, no, ya esto ya... Ya está casi, casi. ¿Puedo irme por aquí? ¿Puedo irme por aquí? Vale, es algo que tiene que pasar. ¿Ya? ¿Ya tan rápido? Vale, estoy dejando pulsar cuadrado para lootear cuando realmente no hace falta, ¿vale? ¿No puedo subirme? ¿Qué narices pasa, loco? ¿Por qué no me puedo subir? ¿Qué te he hecho una mano aquí, compañera? Vale, perfecto, ahora mismo lo copio. Vale, estamos abriendo esta zona. Ah, vale, al final nos han cogido. Bien, dispara a estos dos. En cuanto al ingeniero, ya terminó. Ya terminamos esta parte. Vamos al suyo si quiere. Vemos esta intro y terminamos, ¿vale? Explotar la cabeza, es decir, el propio padre diciendo que no había vida. ¿Qué ocultan el hecho de que no solo sobrevivió Moscú? Allí, en la costa, hay gente de otras ciudades muertos. ¡Silencio, todo el mundo! ¡Se lo contaré más tarde! ¡Bum! Acabamos de empezar y no vea ya, sorpresón. ¿Cuál es la situación de la vía ahí fuera? La vía está bien, al menos hasta kilómetro 100. ¿Hay algún lugar seguro para parar? Claro, pero démonos prisa. Han llamado ya al crucero. Caballeros, ¿crucero? El tío y Ana han cometido un gran error y no pueden volver a Moscú. La ley dice que en tiempos de guerra deberían ser ejecutados, así que tengo que sacarlos de la ciudad hasta que la cosa se calme. Ustedes deberían quedarse. Algo suena mal. Mis hombres no han tenido nada que ver con... No es decisión mía, y lo sabes. Yo lucharé por ellos, pase lo que pase. ¡Claro! Partió, Ana, son de los... La orden no abandona a nadie. Si no, ¿quién lo hará? ¡Espartanos! ¡Lancen a estos por la borda y a toda máquina! Ven conmigo, Artyom. Tomemos el aire.
el propio padre. Ya, ya terminó, Zartin. Es la intro esta, tío. No puedo cortarla a la mitad. Dile que un minuto, que no me mate. Mientras tú recibías radiación en la superficie, mi padre seguía mintiendo. Mintiéndote a mí. ¿Por qué? Lo que no entiendes es por qué el padre estaba mintiendo sobre la realidad de lo que había fuera. ¿Cuál es la finalidad de que mintiera de que realmente había vida fuera? Cintura sola. Eso solo ha sido una advertencia. Si no obedecen, dispararemos a matar. Vale, pues vamos a dejarlo ahora aquí, ¿vale? Y ya en el siguiente ya vemos la... Bueno, peleamos en el metro, ¿vale? Porque ahora nos obligará a pelear supuestamente con el metro. Seguro. Le han dado, hijo de puta. Por fin sentido común. Bien, reduzcan hasta parar. Las granadas no rayarán ni la pintura, así que deja de ser intensos explosivos. Haremos que los pongamos todos en su caldera. Por favor, déjeme hacerlo, coronel. Yo nombraré a los voluntarios. ¿Por qué Artyom? Porque él es de favor y será mejor que hablar. Artyom, salta en cuanto reduzcamos la regla. Yo distraeré mientras... Vale, pues no, no vamos a saltar, ¿vale? Vale, perfecto. Entonces... No, bueno, fue esto. Ya captan la idea. Vale. Perfecto. Vale. Pues entonces lo dejamos aquí.